Miles de despensas que serían entregadas a damnificados de Guerrero no han sido repartidas desde el pasado mes de septiembre y se encuentran echándose a perder en la intemperie al interior del patio del DIF del gobierno estatal. Las despensas intentaron ser cubiertas por trabajadores de la dependencia esta mañana con lonas al interior del patio del DIF de Guerrero. Al lugar llegaron representantes de la organización Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, quienes con ayuda de una máquina echaron abajo la puerta para ingresar a las instalaciones y corroborar las despensas que no han sido entregadas a pesar de las demandas de hambruna que pobladores de la montaña y de la sierra han hecho. Y hoy vemos que hay una mezquindad, ¿no? Una mezquindad, porque inclusive Peña Nieto, como presidente de la República, había dado la instrucción que todos los alimentos que se pudieran almacenar a lo largo y ancho del país para Guerrero, pues se dieran en tiempo y forma de manera directa a las personas damnificadas. Al no entregarse en tiempo y forma a los que tenían hambre y sed en los pueblos, en las colonias, pues quiere decir que aquí están almacenando para un proceso electoral. En los paquetes de despensas que fueron enviadas como ayuda humanitaria a Guerrero, aparecen como donadores distintas fundaciones y gobiernos como el de Puebla. Luego de la irrupción de los representantes de la APPG, llegaron al lugar elementos de la Policía Estatal, quienes solo hicieron acto de presencia para resguardar el inmueble. Para Canal 6 informó Ángel Galeana.